Irán chequeando, por favor, qué tal, buenos días, cómo va el sonido, si sale, no sale, etcétera, ¿de acuerdo? A ver, déjeme ver cuántas tareas están cargadas. En el aula virtual ya han subido 10 personas y dos están, 10 en borrador. Fíjate lo que dice hasta acá abajo, ¿no? ¿Sí le vas a leer? Fecha de entrega hoy a las 9. ¿De acuerdo? Pero. ¿Sí ves lo que te dice hasta acá abajo? Permitido hasta mañana martes a las 12 de la noche. ¿Está claro? Así me excusa, pues digo, claro, o sea. Sí, es claro, no se ve. Ya. Claro, no, posiblemente no tienes ahora el deber, uy, no estaba antes, yo sí tenía, porque funciona ahorita, etcétera, etcétera, ¿no? Va, siempre va a haber trazado. Ya. Y ahí ustedes ven la rúbrica de calificación, sobre qué puntos es lo que se les califica su trabajo, ¿no? Vamos a tener que hacer algo definitivamente con esto de la asistencia. Hay personas que sí logran ponerlo, ¿no? Bueno, hoy día hacemos ejercicios. Ejercicios de unidades y dimensiones. Ya. Hay personas que sí logran colocar la asistencia, pero a la mayoría logra colocar ya la asistencia, qué bueno, me alegro. Ya, a ver, vamos a ver. Amanda Michelle Armijos, Córdoba, no está. Aileen Tatiana Ispuela. No está. Ariel Osvaldo Guerrero. Presente ya. Sí estás, ¿no? Indira Sofía Ortega. No está. Fernando Antonio Pichucho. Stephanie Carolina Tito Moreta. Doménica Estefanía Zúñiga Utreras. ¿No está? Bien. Sí está saliendo bien, ¿no? ¿Se escucha o no se escucha? Vos me avisas. Vos eres ahí el inspector de conexiones. Ya, vamos a la presentación. Ah, sale bien, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Vamos con ejercicios, chicos. Conversión de unidades. Deberían tener todos ya las hojitas que les había pedido de pagar el primer chico para hacer la instrucción. Ya les pedí esto hace rato. ¿Qué hacemos para que cumplan que deben traer eso? Que sacamos del curso, les mandamos afuera a los que no tienen. Saquen los que tengan las tablas de conversión.
celulares, ¿no? De internet. Tardas de conversión. Oh, no. Hay un documento en el aula virtual, es un PDF, es el manual del ingeniero químico, es mejor ver en hojas A4 que ver en 4 pulgadas, 6 pulgadas de su teléfono. Sí, profe. Que tengan cosas, es lo que me interesa. Están ahí, claro, a ver, entonces les escucho. ¿Qué hacemos la próxima sesión? Hagamos la transformación de unidades que va a ser todo el ciclo hasta y que nadie tenga la fuerza, las personas que no tengan la fuerza. Ustedes mismos digan qué hacer. Que la siguiente clase traiga un café. Hay pocos donde les voy. Entonces hay que poner, hay que empezar a grabar ceros. La buena voluntad, el buen camino con ustedes todavía no va a fluir. La buena voluntad, hace 15 días. Chicos, por favor, unas hojitas, que sea por qué es una mochila. Por Dios, traigan las hojas. La semana pasada, ¿qué fue? ¿Tienen las hojas? Sí, bueno, por favor, nos vamos, ya mando las casas. Y más preocupados estaban de, ¿cuándo entregamos el deber? ¿Se les habilita el espacio para entregar el deber? Uy, no, profe, denos más tiempo. ¿Es mi idea o no me están haciendo caso? Sí, claro, profe, le hacemos caso. Ya no son todos míos, no son todos. Pues no puedo decir, tú, así se da con el dedo, así el dedo apuntador del profesor. En el dedo apuntador del profesor ya no caigo yo, sino que la verdad es la masa, ¿no es cierto? Ya, ¿cuántos salen? ¿Qué hicieron? Estamos tomando, estos ejercicios son tomados del libro de Dorán, que también está en los espacios del aula virtual, ¿de acuerdo? A mí me gusta colocarles los textos en inglés, ¿de acuerdo? Es bueno de que vayan escribiendo, chicos, los enunciados de los problemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Una de las habilidades blandas que hay que ir desarrollando en ustedes es el que puedas escribir, que puedas expresarte de manera oral y de manera escrita. Bueno, también de manera digital, pero bueno, es otra cosa. Entonces, esto ya estaba en mis otras clases que les ponía los textos de los problemas en inglés. Y un profesor del Centro de Idiomas de aquí de la Central me dijo, oye, para ayudarles a los chicos a escribir y también leer en inglés, anda leyendo en inglés y después les traduces. Entonces, unit conversion, conversión de unidades de título, ¿no? Cuatro literales, dice convert, one, that, el punto es that. 1.5, ¿cómo era? ¿Cómo se decía esto en inglés? Espera. Elevating. Es una tarea pendiente. No es debate. Es algo de potencia de 10 a la minus 6. Y ya me dijeron esto, porque siempre me quedé en eso, pero bueno. Convertir 1.5 por 10 a la 6 centipoises en kilogramos segundo centímetro. Convertir 0,122 horsepowers to British Thermal Units por minuto y convertir 760 milímetros de mercurio pie cúbico a horsepower por hora.
y convertir BTUs por libras en kilogramos por gramos. Ya. Vamos con esto. ¿Qué pasó? El centipoise es unidad de viscosidad. El centipoise. Este que está aquí es unidad de viscosidad. La simbología es chiquitita, ¿no? Es CP. ¿Sí? O CP mayúscula. Centipoise. Es en honor al señor Poiseville. El señor Poiseville. Y un poise, la definición es que un poise tiene como unidades gramo centímetro segundo, ¿no? Un poise tiene como unidades gramo centímetro segundo. ¿Cuál sería el primer camino de conversión? Llevarle a Poise, porque en el Poise es lo que tenemos las unidades naturales, ¿verdad? Y después de llevarle a Poise, pues le podemos factor de conversión. Si es centipoise, un Poise que sería un gramo. ¿Cómo lo pongo para que quede bonito? ¿Dónde es? Aquí está. Pongamos así. Un poise. Y un poise es un gramo por centímetro segundo. Ya. Y de ahí que nos escribimos la kilogramos segundo centímetro. 1000 gramos. Sí, porque ya centímetros de segundo ya lo tenemos, ¿no? Yo no tengo calculadora. Creo que ya tenía ustedes una recomendación de que calculadora central. Que se pueda programar. Calculadora de estudiante de ingeniería tiene que ser una calculadora que se pueda programar. Usted tiene que ir construyendo programitas para su calculadora. Para que le ayude a hacer cálculo de esas cosas. Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Estará menos 6. Estará menos 2. Convertir 0,12 horsepower to British thermal units por minuto. Unidades de, ¿qué es esto? ¿Energía o potencia? Es potencia. Para hacer estas evaluaciones de unidades necesitas que sea dimensionalmente coherente, ¿verdad? Eso nos faltó hacer antes del análisis dimensional, que ya. Pero bueno, hagámoslo ahora. El Poise es viscosidad. Al ser viscosidad es una masa por una longitud y por un tiempo, ¿verdad? Y le estamos llevando hacia masa, longitud y tiempo. ¿Verdad? Entonces es dimensionalmente coherente, por tanto podemos hacer la transformación. Si
quieres ser también purista, le pones esto entre corchetes, que significa dimensión, ¿no? Dice 0,122. Sí, 0,122. 0,1222. Last unit conversion. Listo. Entonces tenemos que comprobar primero que el horsepower británico, ¿verdad? Tenga unidades, sea dimensionalmente coherente con esto que es energía por tiempo, ¿verdad? ¿Cómo hace esa comprobación usted? Le acabo de decir, hay que ver si es que es dimensionalmente coherente, ¿no es cierto? Lo uno con lo otro. ¿Cómo hace esa comparación ya cuando viene de unidades derivadas? Partimos de esta, de este cuadrito, ¿no? Partimos de este, de este cuadrito que ya lo conocen ustedes. El BTU es energía. Esto, lo de, esto también lo deben tener por ahí, ¿no? Sí, pero no sé en dónde, profe, no encuentro el teléfono. Nos dice vaya del horsepower del HP, llévelo a BTU por minuto. Ya. El BTU es unidad de energía, British Thermal United, unidad de energía. Entonces nos buscamos energía. Esto de aquí dimensionalmente es energía. Un cuadrado masa y un cuadrado gravedad. Y todo esto dividido para el tiempo, ¿verdad? Por tanto, esto que nos queda. Un cuadrado masa y fuerza. Las dimensiones de BTU por minuto. Pongámoslo entre. Entre los cuachititos, que es lo que nos da. Y el horsepower, le vamos a encontrar ahí el horsepower. En nuestra lista, ¿qué crees tú? ¿Sí está? ¿Qué dimensiones tiene el horsepower? El factor, verá, primero hay que hacerle el análisis dimensional. Es decir, veamos si es que puedo transformar de lo uno a lo otro. Primerito eso. Después buscamos el factor de conversión, que en el fondo son números. ¿De acuerdo? No tiene sentido empezar buscando los factores de conversión, porque puede ser de que no sean unidades coherentes, entonces no vamos a hacer el trabajo en vano. Ahí está la potencia. ¿Dónde está la potencia? Horsepower. Arriba de presión. ¿Y no? Y el horsepower y la potencia. La diferencia entre energía y potencia, ¿la tienes clara? La potencia es la energía por el tiempo. Y este de acá, según la tabla dimensional, que es lo que tenemos. Longitud cuadrado menos tiempo en una. Longitud cuadrado por masa, perdón, masa, tiempo en una. ¿Sí? Entonces, ¿es posible transformarlo uno al otro? Sí. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso que hay que dar. Transformar, encontrar, ¿no es cierto?, la transformación, encontrar la que sea coherente dimensionalmente hablando. Bien. Y hecho esto, decimos, bueno, perfecto, busquémonos el factor de conversión entre estas unidades de aquí, ¿sí? Voy a leer el texto del ejercicio, déjame verlo.
El texto está aquí. Ya. Convertirse en 0.122. Ya lo encontraron. Todos encontraron el factor de conversión de 42.42. ¿O de dónde sacaste? ¿En qué página estaba? Esta es la idea de que tengan las tablas de mano, porque así poco a poco también aprenden a utilizarlas. Imagínate en el examen, en la prueba, en la lección. ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue? Si no es bueno, por eso les pido también que traigan el papel, porque así pueden rayarle, ponerle colores. Estas son desde aquí, estas son de poder. Y es mejor que lo vayan haciendo aquí en clase. Que no estás dando punto alguno, ¿no es cierto? Si no estamos tratando de ir aplicando el conocimiento, lo que vamos hablando, y no te pierdas. O sea, que ya cuando llegas al examen tus tablas están gastadas de tanto. ¿En qué página están? 1.17. Página 1.17. ¿Ya cuánto sale? Dame. 5.16. Esa es la idea de estos ejercicios, bueno, y de todo lo que hagan en las otras materias igual, ¿verdad? Convertir 670 milímetros de mercurio pie cúbico. Entonces el análisis dimensional primero. Milímetros de mercurio por pie cúbico. Comunidades. ¿Qué dimensiones tiene esto? ¿Qué son los milímetros de mercurio? Presión. Esto es presión. Pie cúbico, volumen. Este como que ya es más rápido, ¿no es cierto? Porque es como es básica la unidad. Esto sería longitud al cubo. Y la presión, hasta aprender, hasta recordar, ¿verdad? Esto de la presión, pues tenemos que recurrir a la al cuadrito de las dimensiones. Le buscamos a la presión. Pressure es masa, longitud y temperatura. Masa, longitud y temperatura. Otra definición de presión, ¿cuál es la definición básica de presión? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área, ¿verdad? Se los menciono porque puede ser que más rápido te acuerdes las unidades de la fuerza, ¿verdad? Fuerza, que la tienes aquí y que lo divides para el área y lo ya. ¿Qué dimensiones nos sale esto? Esto lo multiplicamos por el. Masa, longitud cuadrado, porque esto se me ilumina con esto, dividido para tiempo cuadrado. Ya. Ahora, ¿a qué le debíamos llevar esto en nuestro ejercicio?
Hay una palabra que está antes, metric, horsepower por hora. ¿Qué les dice la palabra metric? ¿Qué les trae a la cabeza la palabra metric? Que está como relacionado con el, como el, con el sistema internacional, ¿no? Porque es metric o British. O sea, ¿en la parte británica o en la parte métrica? Recuerda que seguimos luchando y seguiremos luchando. No sé si en su generación se termine esto, de tratar de utilizar un solo sistema de unidades. ¿De acuerdo? Esta indicación metric a mí me da la idea de que más bien es para que tengas en cuenta cuando hagas el factor de conversión. ¿De acuerdo? Sí. Porque alguien incluso lo podría confundir como si fuera metro. Metro horsepower hora. ¿Vale? Y es por eso que este libro es de los años 90, este libro donde salieron los ejercicios, que es el libro de Doran. Entonces, claro, también los traigo para que poder ver, incluso ustedes mismos decían, uy, hay errores hasta en los libros de las unidades. Sí, ya. Hagamos el análisis dimensional. Entonces, el horsepower era poder, ¿no? Busquémonos nuestra tabla de dimensiones, pum, la tenemos ahí. Perdón, la coherencia de las dimensiones. ¿Sí, no? Bien. Vamos al ejercicio. ¿Dónde estaba ese ejercicio? Aquí. Entonces, con la coherencia de las dimensiones, ahí sí nos ponemos a buscar factores de conversión. Ya estamos seguros de que podemos hacer de milímetro de mercurio pi cúbico a horsepower. Por hora. Empezamos con los galeritas, ¿no? 170. Posiblemente no te... Ay, sí, perdón. Gracias. Sí, el horsepower ahora es el otro, ¿no? Posiblemente no te encuentres directo, o sea, si vas a los factores de conversión y dices, a ver, de milímetro de mercurio, pie cúbico, ¿dónde está la transformación con el horsepower? Uy, no encuentro, qué difícil, no. ¿Qué harías en ese caso? Es una buena idea a veces llevarle unidades básicas. Para de las unidades, bueno, de las básicas o de las derivadas, poderle encontrar la transformación. Ya. Estrategias, a ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué ideas tienen? Sí. Creo que se canceló la transmisión en vivo. Se canceló. Aquí me dice que está en vivo. Sí, pero sale como que ya estuviera grabando. Bueno, no pasa nada porque también estoy grabando. Okay. Ya nos pasó antes que se corta el internet por ABZ, que no es raro en la central. Pero bueno, se corta el internet y. Sí, pero no importa, como estoy grabando todo, ya.
después de su... Siempre estoy haciendo esto pensando en que le está sirviendo a ustedes, ¿no? Se están viendo las clases. Para estudiar. Bien. Me alegro muchísimo. ¿Quién tiene una estrategia? ¿Y qué parte de mover con todo esto? Caso del día de hoy, ¿verdad? No descartes en las posibilidades de resolución que te vengan a la cabeza. Es decir, a ver, profe, ¿qué tal? No esperes de una sola darle en el punto exacto. Es más, te animo a que te equivoques. Cosa que vaya, este no ha sido el caso, me busquemos otro. Una compañera me decía, profe, ¿qué tal si le pasamos a pascales? Si la presión porque queda como de milímetros de mercurio, ¿qué tal si le pasamos a pascales? Y ya pascal es newton por metro cuadrado, fuerza sobre él. Y de ahí del newton podremos llegar a la unidad de la potencia. Bueno, a ver, veamos. Por eso te digo, es bueno de que tengas tu cuaderno, pan, variando bastante, el fondo, ya me salió bien, pues con todo eso. Sí, pero, ¿Metrix es? Sí, el material se pregunta para tomarlo, ¿verdad? ¿O tienes Metrix para tomarlo? Yo creo que es más por el factor de conversión. O sea, por el numerito. Ya, pero claro. Si tienes dos powers. Ah, bien, sí. Ya, pero son de 500 que te cambies el número. Eso es lo que es decir. El metric te cambia el numerito nada más. Con el factor de conversión. Sí, y se puede hacer pasándole a watts. Sí, también. Hay varios caminos, ¿no? Es decir, por eso te animo. Intenta darle la vuelta. Es el de libra de cuando elijas un camino de resolución del ejercicio y si ves que no te lleva a ningún lado, originalmente mi recomendación es que no le borres. Si no le pones una línea y haces otro trabajo, de tal forma que cuando estudies puedes encontrar que es el nombre para dejar sobre. ¿A qué más es igual el horsepower? Eso.
esto le giramos así, clic. ¿Alguna idea? No. Nadie llega a una respuesta. Está difícil, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Ideas. Fundamental, o sea, a lo más conocido. Entonces, de alguna manera,
trato de abrir esto para ver si es que puedo llegar a esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos esto llevándole a Pascalis. La transformación entre milímetros de mercurio y pascales. 101.325 pascales. Una atmósfera. Sí. 860 milímetros de mercurio son 101.325 pascales. Son ya vas a ver cómo en el transcurrir de la carrera ya se te van quedando esos números grabados en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene el pascal? El pascal es newton sobre metro cuadrado. ¿Qué unidades tiene el newton? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Sí. Sí, ¿no? Y este es metro cuadrado. ¿Sí, no? Esto de aquí es newton. ¿Qué unidades estoy hasta aquí? ¿Sí? Estas unidades de aquí. Yo casi me acerco, tengo que... Ah, no, mira, tengo que quitarme un segundo ya. Ustedes se cuenta de esto, fíjense. El pascal es igual a kilogramos, este con este chavo, y queda segundo cuadrado, metro cuadrado, metro. ¿Ves que me voy acercando a las unidades que quiero? Está el kilogramo arriba, el metro tiene que... subirlo y tengo que quitarme un segundo de abajo. Ah, sí, bueno, claro. Con la distancia, con los pies de luna. Esto por hora. Ahí estamos, ahí nos tenemos que llegar, correcto. Pero es que ya se me da el motor de conversión. Pues. 75 es ese, por eso no le puse la hora acá. Por cierto, para no liarme con ese de abajo. ¿Les dio alguna idea de resolución de esto? ¿De verle las ideas fundamentales? ¿Sí? No, transformamos... Como que este pi cúbico como que nos está estorbando. En metros. Llevémosle a metros cuadrados. Vamos a ver los cuadrados. La relación entre metro y pies. 1 metro, 3.28 pies. 3.28 pies al cubo. Es un metro y con esto lo elevo al cubo y esto lo elevo al cubo. ¿Qué nos va a quedar? 20 horas a segundo. Elimino esto con este, ¿verdad? Elimino este con este. A mí me gustaba ir viendo en qué unidades voy terminando, porque cuando transformé a pascal, estoy en esto. ¿No es cierto? ¿Y ahora qué unidades tengo? Ya le multipliqué por 1 metro cúbico ahí, es como que le pusieron 1 metro cúbico acá arriba. Exacto. ¿Verdad? Se va. Metro y este de aquí y me queda el cuadrado. 2531,30. ¿Qué? Sería pascal sobre pascal por metro. 2531,30. Sí, el segundo cuadro. Hay que sacar la sala. ¿Qué unidades nos queda? Sí, claro. Pascal por metro cúbico, pero le estaba haciendo aquí en la esquinita. Las unidades fundamentales. ¿Esto en qué está? Kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Voy repitiendo esto de acá. Es que el
pascales, newton por metro cuadrado. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué es el newton? Kilogramo, metro, segundo cuadrado. ¿Verdad? Como está dividido para metro cuadrado, le pongo acá. Le quito este con este de acá arriba, que es lo que me queda. Kilogramo, segundo cuadrado, metro. Le multipliqué por el pie cúbico, que por eso le transformé, y es por eso que me aparece acá arriba el metro cúbico. ¿Sí, no? Elimino. Entonces, en esta unidad estoy en kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más daría para llegar a lo que quiero? ¿O no es el camino este? Dígame el factor de conversión, por favor. Yo tengo que 54,25 pies por pascal. ¿Pie? Ah, pascal por pie. ¿En qué página está el factor de conversión? No, lo hice yo. O sea, encontré el de horsepower que sería 542,47 pies por poisson sobre segundo. A ver. ¿Por poisson? ¿Viste lo que has encontrado? Por libra sobre segundo. ¿En qué página está esa conversión? ¿Tú tenías el metric for power por ahí? Por libras o de segundo, ya. Y de ahí, ¿cómo le llevaste a Pascal por? Otra idea que viene de acá, ¿verdad? Estoy poniendo todas las ideas, ¿no? O sea, estoy diciendo que ese es la definición de horsepower, es que joule por segundo, vatio por segundo, ¿qué es eso? Es de vatio. El vatio es joule por sobre segundo. El vatio es igual a joule por segundo. Eso sí. Y hay transformación de horsepower a vatios. ¿Cuáles? Explícame, por favor. Posiblemente estás de lo correcto. Explícame cómo lo hiciste. ¿Ve? ¿Qué transformaste? Sí, es una buena idea. ¿Qué transformaste a qué? Thank you.
Sí, claro. Lo que les decía antes y no me escucharon mucho, a veces vienen muchísimas ideas en la cabeza y cuando estás estudiando y estás aprendiendo, es bueno rayar todas esas ideas en tu cuaderno, a tal forma que después cuando estudies digas, este no fue un buen camino. No es buena idea que solo te quedes directamente con el camino correcto. Toda forma de pensamiento es válida. ¿A qué le llevaste eso? Esto le llevé, le transformé primero a atmósfera. ¿Ya? ¿Y las atmósferas le transformaste aquí? ¿Y dónde salió eso de 0.343? En la tablet de estado. ¿Sí? A ver. Vele, vele, búscame. Ah, sí, sí, correcto. Página 116, gracias. Ya, continúa, continúa, gracias. En la página 116 tienes que un joule, 0.3485 pies cúbicos por atmósfera. Déjame ver el joule, fíjate ahí la transformación. No, tú mírale, la transformación del joule a kilovatios por hora, ¿no? Felicitaciones, muy bien, gracias. Gracias.
tres decimales. O sea, tres decimales. Absolutas.
Claro, leí el de abajo, foot pounds. Cubi junto, no sé, no dice multiplique por algo, no, o sea, por 0.34, ¿cómo? Y el otro es 2.77 por 10 a la menos 7, si es correcto, ¿no? ¿Aquí es punto o coma? Punto. 1.334.10. Las personas que le está saliendo a la menos 4, capaz que no sé si le vieron otra vez que hay un menos 3 por ahí. ¿Cómo? José, ¿y comprobaste tus cálculos también? ¿Qué? No puede ser de que den dos respuestas distintas por el exponente de 1000. ¿Quién es José? Que decían, a José también le salió a la menos 4. ¿Cuál? Significa que todo. Claro, exacto. Déjame ver ese cúbico por atmósfera. Que ese es el que me está volviendo loco. Sí, sí. En todo caso,
Porque son distintas, es lo que estoy diciendo, y esto fue la soledad de esta resolución con el servicio de la misa de la programación. Este es el cuarto, ¿con qué nos quedamos el tercero? También es un resumen, mientras más factores de conversión utilice, o sea, mientras más largo sea la galera que haces, puedes tener más error, sí. Mientras más chiquitita es la galera, ¿cierto? Puedes tener menos errores, eso también es verdad. Pero lo que no termino de entender es por qué el padre por un instrumento de tres que es bastante. ¿Algo me decía usted? ¿Qué pasó? Apagar un ratito el PowerPoint. Salgamos de dudas del último ejercicio. Un segundito. Esto a black, white. Ya. Yeah. No le borro a las compañeras para escribir lo que nos dicen las otras. Este ya tiene listo, lo que es muy sencillo. El cuarto es muy sencillo, no le demos mucha vuelta. Me dicen que hay el factor de conversión del joule a atmósferas por litro. ¿Cuánto es esto? 0,00. Y también hay joule a pies cúbicos por litro. Por atmósfera. ¿Cuánto es este de las atmósferas por litro? 0,0098. ¿Y este? Entonces le están transformando. Lo que están haciendo es esto, transformando este litro a pies cúbicos, dice, y debería dar el mismo factor de conversión. Sí, se supone que tendría que dar lo mismo, ¿no es cierto? Se debe llegar a la misma respuesta por cualquier camino. Eso es. Eso es. Entonces, lo hago así. Ya, bueno, ustedes tienen los factores de conversión listitos ahí en las hojitas, ¿no? Sigamos esta misma idea. El de pie cúbico por atmósfera es 0,3485.
que es el que tenemos aquí escrito. Entonces, yo la que conozco es la del pi cúbico al metro. 3.28 pies al metro elevado al cubo. Y un metro cúbico es mil. ¿Cuánto sabes? Pero igual, no cambian.
Es el mismo. Sale 9.55 y ahí está 9.45. Es que aquí no es el problema. Es el a la menos algo lo que estamos discutiendo. ¿Cuánto sale esto todo así? No me hables de 3 en 3, no me hables de 3 en 3, no me hables de 2 en 1, por favor. Pero es que no sabemos cuál es el resultado. Y este no sabemos si está bien. Haciendo todas estas dos líneas aquí, ¿a lo cuánto salta? 1.0139. Este de aquí es correcta y está puesto kilovatio por hora. Sí, sí. Sí. Esto es correcto también, de la atmósfera de la luz. Si le pusieron aquí al cubo esto de aquí. Sí. Para llegar a este valor de aquí. Y por mí, si le pusieron ese mito a mí. Sí, todo igual. ¿Qué estamos haciendo mal? No, 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 del libro de Orán. Milímetro de atmósferas, de TUs. El que tienen aquí es la diferente conversión de TI, el metro y el metric cost power. Ah, cierto, me sale de menos cuatro, ¿sí? 9.56. Qué extraño esto, ¿no? ¿Y por qué el de abajo está mal? El compañero busca el solución. Póngale ahí en el internet, solucionario libro de Dorán. Y según lo que plantea el solucionario libro de Dorán es de la menos 4. Entonces aquí hay que encontrar por qué está mal el que hacemos a la menos 7. A veces de lo más obvio es donde se encuentran las respuestas, ¿no? O sea, si ya es que tenemos ya algo resuelto en el internet y es a la menos 4 la respuesta que pone en el internet, 9.5. ¿Por qué qué? Eso es justo lo que estamos buscando. Correcto, es justo lo que estamos buscando y estoy tratando de encontrarle ese problema. El cálculo superior sale a la menos 4, ¿sí, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde se tacha el pie cúbico debajo del tubo? ¿Cómo ya arregla? Sí, ya tiene. Este sí era ese, ese sería. Gracias.
Algo de transformación. ¿Alguna transformación está mal? Y la que puede estar mal, no sé si es que sea esta. Sí, esta, sí, probablemente. Sí, eso está en las tablas, correcto, pero puede, la tabla no es infalible. Consúltele, a ver. Vamos a ver. Esto se llama la constante de Kelvin, fíjense, es de acuerdo al internet. Joules a pies cúbicos por atmósfera. Sí, que creo que sí está mal en el de pies cúbicos por atmósfera, porque en internet sale que... Sí. ¿Cómo? Según esta página web, ahí están los tres ceros que faltan. Acá en mi cuenta. Está mal la tabla. Sí, pues. Es que la tabla está mal. Ahí están los escuches. Está mal la tabla, claro. No hay que ir. Ahí está. Claro, es aquí donde faltan los ceros. Sí, pero igual debería ser elevado. ¿No dice elevado a algo en la tabla? No, nada. No, no elevado. Está bien, encontramos un error de la tabla, eso. Le corregimos. Sí, póngale con un esferito, pues van a menos tres. Y hemos... Pero es que en ese caso es porque está atmósfera por pie. No es por eso. ¿Dónde? No, no, atmósfera. Sí, por la fe. Ahí sí sale, porque no es por... Ahí sí ya queda. No le entendí la pregunta. Ah, o sea, ¿no te referías que ahí está ya en pies cúbicos? Es que está atrapado. No, no, de abajo, se encontramos en internet. Sí, aquí no dice pies cúbicos por atmósfera. Esta página también somos que se llama Kyle's Convert, se llama, no sé qué tan fiable sea Kyle's Convert, veamos otra web. Esta es la misma, ¿no? Sí. Es ahí donde están los tres ceros de diferencia, ¿no? Sí, mire. Otra página. Ahí faltaban los tres ceros en ese factor de conversión. Muy bien. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Media hora de clase? No, 10 y 20. Si avanzamos a hacer otro ejercicito, ¿no? ¿Cómo no? Bien, entonces, gracias. Este factor de conversión no estaba correcto, ¿no? Ya. Listo. ¿Dónde estás, PowerPoint? El último ya hicimos, listo. Este del Reynolds ya hicimos. Ay, no está saliendo nada. Este del Reynolds ya hicimos antes, la semana pasada.
los casos vistos. Sí, está listo. Nos quedamos en este, ¿no? Este hicimos el de la ecuación de Colburn, hicimos el de Two Students Harry Potter. Ya pues entonces copy. Two students have reported different versions of the dimensionless power number NP. Dos estudiantes han reportado diferentes versiones de el número sin dimensiones. No, de el número dimensional. Del número dimensional de poder NP. Used to relate fluid properties to the power requirement for steering. Usado para las propiedades del fluido. Es usado para relacionar las propiedades del fluido y la potencia requerida para la agitación. Y aquí tiene las expresiones, ¿no? La de un estudiante y la otra. ¿Cuál es la diferencia de la una con la otra? Son igualitas. La G y la GC. Where P is power, donde la P es poder. G is the gravitational acceleration, la aceleración de la gravedad. Rho is the fluid density, rho es la densidad del fluido. N E is stirrer speed, velocidad de agitación. D sub B es the stirrer diameter, el diámetro del agitador, and GC, G sub C is the force unit bracket. ¿Qué es bracket traducido esto al castellano? Bracket. Si le traduces bracket directamente, te sale soporte, brazo, paréntesis. Which equation is correct? ¿Qué ecuación es correcta? Dos estudiantes han reportado diferentes versiones del número dimensional de poder NP, usado para relacionar las propiedades del fluido con la potencia requerida para la agitación. Tienen las dos expresiones. Donde la P es poder, G es la aceleración de la gravedad, Rho es la densidad del fluido, N es la velocidad de agitación, D es el diámetro del agitador y el GC es la fuerza unity bracket. Déjame ver qué me dice, qué ecuación es la correcta. Force unit bracket, déjame ver qué me dice esto aquí. Force unit bracket. ¿Cómo van a saber qué ecuación es correcta y cuál no es correcta? Las dimensiones. Aquí está. Thank you.
Ah, fíjate, GC es igual a 1. En el sistema donde la fuerza es una unidad derivada, como en el sistema de unidades de SI, GC es igual a 1. In unit systems where force is primarily unit, imperial and exclusive measures, pam, pam, pam. GC may or no may equal to 1, depending on the unit usage. Ah, qué interesante. Si sí están leyendo esta parte del GC. Les leo. En ingeniería física, GC es una unidad de factor de conversión utilizada para convertir la masa en fuerza o viceversa, y se define de esta fórmula, GC es igual tanto. Dice, sistemas de unidades donde la fuerza es una unidad derivada, como en el sistema de unidades de SI, GC es igual a 1. En sistemas de unidades donde la fuerza es una unidad primaria, como las unidades primarias del SI es metro, kilogramos, segundos, esas son las primarias. Pero en otros sistemas de unidad en las cuales la fuerza es unidad primaria, como en el sistema imperial y en el sistema americano de medidas, el customary, ¿cómo es el customary? No recuerdo cómo traducir esto. Measurement, bueno, en el sistema americano, sistema imperial y sistema americano, ¿no es cierto? GC puede o no puede ser igual a 1, dependiendo de qué unidades estén utilizando. Dice, el valor que es diferente a 1 puede ser, no sé si se lo puede requerir para obtener, se lo puede utilizar para obtener resultados correctos. Por ejemplo, en lo que es energía cinética, de la fórmula, tanto GC1 es igual a utilizado. Entonces la energía cinética es expresada en libras por pie, ¿no es cierto? Pero si GC es igual a 32.714, se usa entonces la energía cinética es expresada en libras pie por libra. Interesante. Ya. La constante K. Ah, qué interesante. Mira. Libras por libra fuerza. Ya. Vamos haciendo el análisis dimensional de la ecuacioncita entonces. No necesitamos más de esto, ¿no? Ya lo tenemos claro. Estas unidades. Metro por minuto segundo cuadrado, ¿no? El GC en el sistema inglés, 32.174, libra fuerza, ¿ya? Y en el sistema inglés, segunda versión, increíble. Es lux, pie, libra fuerza, segundo cuadrado, ¿ya? Bien, pero si nos vamos al PowerPoint, estamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El análisis dimensional. Alguien que quiera lucirse y pasar. Necesitamos colocar distintas dimensiones en los, tanto en el G como en el GC.
Dos estudiantes han reportado diferentes versiones del número sin dimensiones para el poder NP, usado para relacionar las propiedades del fluido con el poder que se requiere para agitación, donde la P es poder, G es la aceleración de la gravedad, Rho es la densidad del fluido, N es la velocidad de agitación, D es el diámetro del agitador y GC es la force unit bracket, que sería ese número adimensional para transformar entre fuerza y masa, ¿no? ¿Qué ecuación es correcta? Yep. Hay que reemplazar las dimensiones de cada uno de los términos en la ecuación, en las dos ecuaciones, y ver si es que al final, o sea, con cuál es correcto, porque debe ser adimensional, ¿no? Por lo que te pone aquí, dimensionless power number. Ay, ¿dónde estás? Mouse aquí. Dimensionless power number. O sea, este cociente te debe dar sin dimensiones. Yep. ¿Velocidad? No, speed, velocidad. Velocidad de agitación. Pero la velocidad de los agitadores se los mide también en revoluciones por minuto, ¿no? Que es velocidad, no son velocidades lineales, sino son velocidades angulares. ¿De acuerdo? O sea, es tiempo a la menos uno, me parece eso, ¿no? De acuerdo a las dimensiones. Yep. ¿Un voluntario o voluntaria que quiera pasar? Ay. Voluntarios. Aquí poca calculadora, ¿no? Aquí más bien es solo reemplazar las dimensiones de cada uno de ellos ahí y hacer el arte realmente, ya está. Thank you.
sabía en los últimos 10 minutos. Ya te digo, calculadora muy poca, si no es aquí reemplazar las... Estamos escribiendo esto para acordarnos. Necesitamos de power, necesitamos de la aceleración de la gravedad, la densidad, velocidad de giración, la diámetro y el peso. Nos vamos a la... Nos vamos a la presentación. Buscamos mi tabla de dimensiones. Poco. Del GC estaba en el otro. Las dimensiones del GC están aquí. Y el Newton, ¿qué unidades tiene el Newton? Pues reemplazaron esto ya dentro de la ecuacioncita, vean. ¿Cuál es la correcta? Pues debe salir sin dimensiones, ¿no? ¿Por qué tardan tanto en eso?
aquí se suma, de ustedes, lo mismo, lo que tú la primera. ¿Cómo les quedó a ustedes? Les pregunté. Sí, estoy bien entonces. Ustedes son mi comprobación. Me puedo equivocar yo también, como son muchas personas que están haciendo lo mismo. Alguien hizo el siguiente, el GC. ¿Qué se pasaron haciendo los 10 minutos anteriores entonces? Copié mal el power. Ahí va el cubo. Sí. Entonces ya es a las 5, ¿verdad? Ajá. Y queda sobre el cuadrado. ¿Así? Ajá. Así. Y les pregunté, ¿está bien? Sí, sí, profe, sí. Solo una persona me hace caer en cuenta. Por eso les digo, ustedes son los que ustedes tienen que estar viendo siempre, o sea, no se confíen. Algo no copio bien, hago algo mal yo aquí y ya se quedan con eso. Y dicen, no, pues corrijan. No hay ningún problema. Si me corrigen, yo no tengo ningún problema, chicos. ¿Hicieron el último? El segundo sí sale. El segundo sí sale dimensional. Vamos a hacer esto. ¿Qué nos queda? Esto era todo, vean. Se demoraron mucho ustedes, no sé por qué. Ya están aburridos. Bueno, gracias muchachos. Que tengan un buen día, cuídense. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós, buena tarde.